¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo videito. Y la verdad, bebés, es que yo no me aguanté las ganas de hacerles este especial de tanga versus cachetero. Así que, bebés, ahora les voy a platicar cuál me gusta más, qué es mejor, qué me acomoda más a mí, a mi cuerpo. Y bueno, no se vayan, quédense a ver el video completito. Recuerden, si les gusta este video, darle manito, muchas manitas arriba. Y bueno, no va a ser tan explícito porque luego dicen, ay, es que no te las probaste. Bueno, ahora sí las voy a probar, pero no va a ser tan explícito. Si quieren verlo así súper chondo, váyanse para allá a mi canal de Hub, Kale Cadez. Así me encuentran, va a estar totalmente gratis. Allá está lo bueno, lo rico y lo sabrosón. Así que empezamos con el videito. ¿Ves? Bueno, ahora sí, va a ser un video rapidito, no quiero extenderme tanto. Entonces les voy a decir, yo ya les había hecho aquí en el canal, tenía un versus de brasier versus, era bralette, no recuerdo si era bralette o si era bralette. Entonces ahora le tocó el turno a las tangas y versus cachetero. Y bueno, vamos a empezar con el primero, que yo traigo ahorita en este momento un cachetero. La verdad que estos días que he estado aquí en casita como tranquilita, relajada, he estado utilizando mucho cachetero. Ya antes me encantaban, pues. Pero ahora la verdad es que es súper cómodo. A veces, no les voy a decir que siempre, 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 porque prefiero no traer nada abajo, así como que estar libre. Pero sí, la comodidad del cachetero la amo, la adoro. Y bueno, antes utilizaba mucho tangas, pero la verdad es que no, ya, es como que me estrangula el culation porque de repente me creció. Pero bueno, vamos a lo bueno. Empezamos con esta, que es este par que les voy a enseñar, es cachetero versus este modelo de tanga, que es algo como más de fantasía, tipo como para trabajar. Bueno, yo lo utilizaba cuando trabajaba en el table. Entonces, vean, este tiene, es de encaje y tiene lentejuelas con la luz, brilla bastante bonito. Pero vamos a ver, porque la verdad es que las lentejuelas no me encantan, sí son un poco incómodas, las veo como poquito tiempo. Y pues vamos a empezarnos a probárnosla. Y bueno, ¿ves? Este es el primer cachetero que me pruebo. Les decía, ya la verdad es que este lo utilizaba cuando trabajaba en table, pero no, ya no me quedó. O sea, ahora sí que la siento que me está estrangulando. No se hablaría. Pero bueno, este sí es súper incómodo. Les decía que las lentejuelas, vean, brilla un poquito con la luz, así como bonito. Les voy a mostrar por atrás cómo se ve. Y bueno, pues sí, como que me gusta más el corte cachetero porque o sea, como que saca el glúteo, ¿sabes? Como que resalta el potencial que tienes, ¿verdad? Pero vamos a ver, este les decía que es como más de fantasía, en un tono más verdecito. No sé si en la cámara se alcanza a ver, pero es como verde agua. Y pues el, como que su versus, esta es súper, súper chiquita, es diminuta, o sea, casi, casi no me cubre nada, es de hilo totalmente. Sí es un poco más cómoda, en esta ocasión creo que la siento mucho más cómoda esta tanga que este cachetero. Entonces en este momento le voy a dar un punto a esta tanga. Este es súper incómodo, este va a perder esta ronda porque la lentejuela se te entierra hasta por donde no, y la verdad es que está súper incómoda. Les voy a enseñar cómo se ve por atrás. Esta súper chiquita es nada, o sea, sí, de verdad, lo que tiene aquí enfrente es nada. De hecho, pues no se nota mucho porque la bata lo cubre. Me van a decir, ¿por qué te pusiste la bata? Ya saben que aquí es como censurado el asuntillo, pero allá en Hub lo pueden ver. Vámonos con el siguiente par, bebés. Este es un cachetero dorado de fantasía completamente, igual lo mismo, como para más como para sesión de fotos o algo más para un show, algo así. Y esta tanga amarillo, mírame a fuerza, voltea y está súper bonita. Me gusta mucho el modelo, me gusta como para un bronceado bonito y que resalte así súper lindo con tu piel canelita. Entonces este me gusta mucho. Pero vamos a ver cuál es más cómoda. En esta ocasión yo la esposa, ahorita la que le mostré, iba ganando la tanga. A ver, ahorita, ¿a quién le vamos a dar el punto? ¿Si al cachetero o a la tanga? ¿Ves? Este cachetero ya lo tengo, ya está listo, me gustó, me lo siento súper cómodo. Y pues la verdad es que sí, creo que sí me quedo en este momento, le doy un punto al cachetero. Es más como un short, ¿saben? Se siente muy cómodo, es como un shortcito, eso es como para, no sé, súper cachetero. Ahí está, déjenme, se los muestro. Y me gusta mucho la tela, se siente súper suavecita, está bien, bien rico, la verdad es que está muy cómodo. Entonces sí, es como para fotos, algo así, más tranquilito. Y ahora sí les voy a mostrar la otra, o sea, su par, que sería la tanga amarilla. A ver si esta está un poquito más cómoda, y si no, pues le damos el punto al cachetero. Y ves, esta tanga amarilla, el color me encanta,
Pero creo que sí, en este momento le vamos a quitar todos los puntos que podía haber ganado esta tanga, porque les voy a decir, yo ahora estoy como curvilínea, entonces no es como que, no sé, o sea, me empiezo a sacar como rollos. Este modelo tiene unas tiras, entonces estas tiras ahorita en este momento a mí como que no me ayudan para nada, se ven así como el gorrito por acá y así. Entonces lo que va a cortar la piel y aquí va a empezar a subir la piel y esto ya no se va a ver padre. Que lo podría utilizar, por ejemplo, esta tanga la puedo utilizar con un vestido que lo disimule bien, de un vestido de tono oscuro, como para que estos cortes pues no se noten tanto, pero en este momento sí creo que gana definitivamente el cachetero, porque me hace sentir más cómoda y mucho más segura. Esto sí me da un poco de inseguridad, ya saben, el gordito, el rollito. Entonces, la verdad, en esta ocasión y con este modelo, sí va a ganar este cachetero tipo shortcito, muy cómodo. Entonces, pues bueno, el ganador aquí es el cachetero. En este par que les voy a mostrar es el color básico, el que, o sea, es como big, nunca falla, entonces es el negro. Yo uso muchísimo, muchísimo negro, pero en esta ocasión les voy a mostrar uno diferente. No es como tal cachetero, este es más una tanga, no recuerdo cómo se llama bien este corte, pero vean, es en un corte recto la parte de arriba y me gusta porque sí está, o sea, sí es como casi tanga triángulo. Este encaje, la verdad es que es mi favorito. Llevo como, es de las más viejitas que tengo. Yo creo que llevo como 4 años con ella, un poquito más. Este, les voy a contar la historia de este. La utilicé en mi primera grabación, o sea, cuando me dijeron, vas a tener un casting, la compré así como especial para el casting, y entonces pues la recuerdo, o sea, la guardo así como que con mucho cariño, ¿verdad? Y les voy a mostrar el versus tanga, que este sí está súper chiquitito. Entonces ahora vamos a empezar con la tanga, vamos a empezar con el chiquitito. Y bueno, bebés, pues esta tanga yo sé que, o sea, le voy a dar el punto, hasta por simple cariño le voy a dar punto a este, pero bueno, hice trampa, por eso es que empecé con la tanga. Y es algo muy sencillito, la verdad es que es súper chiquita, básica, tanga negra, es hilo simple, básico, como para utilizarlo con unos jeans, con, no sé, cualquier básico. Entonces, pasa lo mismo, me corta la piel, sube un poquito el rollito. Entonces, ahorita en esta ocasión, en estos momentos de la vida, como que las tangas no son mi hit, pero pues sí lo utilizaría, como les decía, como con un vestido o algo así relajado. Y ahora sí, pues, la verdad es que ya, o sea, el punto lo tiene directamente esta, simplemente porque la recuerdo con mucho cariño, es mi favorita. Así que nada más se las voy a mostrar cómo se ve. Y pues bueno, ahora sí, la ganadora en esta ocasión es el bikini. Este modelito que les decía que les doy el punto simplemente por el hecho de que la amo, la adoro y es mi favorita y la recuerdo con mucho cariño, es un básico negro, es un bikini, ya les decía, de encaje. Y bueno, es algo súper cómodo. Esto lo que me gusta es que no, de la parte de arriba, como es encaje, no aprieta, entonces no corta la piel hacia arriba. La cortaría un poquito hacia abajo, pero bueno, ahí me beneficia porque entonces marca más el glúteo y pues se ve un poquito más carnosón. Entonces, este es muy bonito. La parte de enfrente me encanta su detallito, tiene un moñito, ya está un poquito viejita, pero pues en la parte de enfrente se tiene unas tiras y se marca muy bonito como hacia abajo, el corte hacia abajo, entonces queda nada más un pequeño triangulito que deja bastante a la imaginación. Y bueno, pues esta es mi favorita en el básico, en este color básico negro. Y vamos a ver ya el último modelito, porque sí, ya nos vamos casi casi. Recuerden, si quieren ver esto, este video sin censura, vayan corriendo a Hub Caliacares, así me encuentran y ya lo van a poder ver todo. Este es el último modelito que les voy a mostrar en esta ocasión, es este cachetero tipo militar. No, sí, cachetero tipo militar versus la tanga militar chiquitita y lo dental, así súper, súper chiquimini. De hecho, esta es la tanga más chiquitita que les mostré el día de hoy. Y bueno, pues las dos tienen como tipo, es la versión militar, y ya tengo también pack disponible. Aquí abajito les voy a dejar todos mis datos para que me manden mensajito de WhatsApp y pregunten por el pack súper cachondo para ustedes. Y bueno, vamos a empezar primero con el cachetero. Sí, porque la vez pasada empecé con la tanga, entonces en el modelo pasado empecé con la tanga. Ahorita les voy a mostrar este cachetero que la verdad a mí me gusta mucho. Es de fantasía, digo, la verdad, creo que no lo pondría para salir, o sea, como para la calle, así como para casual, no. Si es como más específico, tipo una noche temática, una fiesta temática, algo así, porque el modelo pues no está así como que, ah, casual, te lo pones y abajo y arriba, abajo te pones esto y arriba te pones unos jeans o un vestido, no. No es tan cool, pero si es como más de fantasía. Así que pues vamos a empezar. Listo, bebés, pues así se ve este cachetero. Déjenme modelárselos. Y
quiero decirles que cómodo, cómodo no es, porque tiene como unos pequeños destellitos, así como que si ustedes lo ven es como diamantado, pero en realidad es un hilo que es más grueso, entonces esto es como que hace que raspe, friccione, y entonces como que no es tan cómodo, pero sí me gusta mucho. Por ejemplo, en el pack que yo hice, me gustaba muchísimo cómo se veía, lo combiné, abajo traía esta y arriba traía una blusita transparencia militar también y una gorrita, entonces la verdad es que como que en conjunto me gustó muchísimo. No es tan cómodo, pero como fue para unas fotos express, pues no tenía, o sea, no me incomodó tanto. No es como la cosa más cómoda del mundo, pero tampoco es que no lo soporte. Entonces, este cachetero, pues, sí, creo que es, o sea, sí, podría estar con él un poquito de tiempo, aunque pica un poco. Entonces, vamos a ver cómo va la tanga. Listo, después quiero decirles que este sí es la cosa más incómoda de la vida. O sea, ese sí me está como que me está ahorcando el asunto, el panochón, lo traigo ahí ya, que digo, oh, por Dios, quítatela ya rápido, pero es una súper mini miniatura. De hecho, el triangulito casi no se ve, o sea, está súper chiquitito. A la parte de atrás, esto sí no me gusta para nada, me corta, lo que les decía, aquí hace un corte en la piel y de vuelta sube los rollitos, entonces sí, de plano, esto no me lo pondría ni con jeans, ni con vestido, ni con nada, o sea, sí sería como, híjole, despacito de lejecitos, porque les voy a mostrar, aquí tiene una pedrería que se entierra bastante en la piel, entonces como que lastima, por eso les digo que no usaría jeans, porque entonces me enterraría las piedritas y la verdad es que sería súper incómodo. Así que bueno, pues ya para terminar, en esta ocasión, en este combo, el ganador es el cachetero. Y sí, después, yo creo que depende más de qué usar, o sea, del modelo y de la tela y de lo que vayas a utilizar para saber qué te acomoda mejor. Recuerden, para las chicas hermosas que me ven, no, pues siempre a ponernos algo que se vaya como adecuando a nuestro cuerpo. A veces hay cosas muy bonitas que queremos utilizar, pero que no nos benefician tanto. Por ejemplo, a mí en esta ocasión, esta tanga me está sacando el gordito, el rollito, entonces no me beneficia. Aquí definitivamente pues lo tengo que excluir, o sea, sí, digo, no, tampoco es que la tiremos, pero a lo mejor en cuando ya regrese a mi peso de antes, o no sé, como para algo muy específico la utilizaría. Y pues ya por último quiero decirles que yo sí prefiero, o sea, sí le doy 1000 puntos más a los cacheteros. Las tangas son bastante incómodas, hasta cierto punto son muy, ¿cómo decirlo? Pues en ocasiones son cómodas las tangas, pero sí creo que prefiero más los cacheteros. Y claro, lo más sensual, lo más cachondón es la tanga. Entonces creo que cuando la podemos utilizar, cuando tengamos, pues no sé, una cita cachonda con el novio o algo así, como, o sea, como para cuando vamos a cochar, ahí sí la podemos utilizar y ya, o sea, un ratito y luego ya nos cambiamos y ya nos podemos llevar el cambio del cachetero. También, claro, lo podemos utilizar cuando tengamos que utilizar ropa que se vea muy, bueno, que se transparente mucho, entonces ahí sí obviamente tenemos que utilizar más tanga. Y pues bueno, ahora sí yo creo que ganó en este versus el cachetero, entonces pues vamos a darle aplausitos al cachetero y ya sabemos que las tangas son muy ricas. Y ya me voy, bebés, para no hacer tan largo este video y recuerden, ir para Hoop, allá me encuentran Kalia Cadet. Nos vemos muy pronto en el siguiente videito. Les dejo muchos besitos muy ricos y muy cachonditos para todos ustedes.